Bien, nosotros en un ambiente chilling estamos con los patrones, patrón 1 y patrón 2. Bienvenidos muchachos, háblenme de ustedes, ¿cómo está la cosa? Nos sentimos muy bien, gracias a Dios, y gracias también al toque de queda, el programa número 1 de la noche. Dilo duro sin miedo. Claro, el número 1 de la noche. Patrón, tú eres patrón. No, como debe de ser, este es el número 1 de la noche con el primo Roberto Neri, el toque de queda. Número 1. Háblame de proyecto. Ustedes trataron aquí hace un tiempo, vinieron sí, por aquí. Estuvimos en, yo creo que fue en junio, que fuimos estrenando lo nuevo que se llamaba Cuernú. Cuernú. O sea, se llama. ¿Y ahora el Cuernú que volvió con la mujer? No, ahora vengamos con el nuevo tema que se llama Vuelto Loco. Una pregunta, ustedes son de Santa Ana, ¿verdad? ¿Ustedes estudian? Sí, mismo es. Sí, mismo es. Claro, ¿qué edad tú tienes? 26 años. 26. Vaya, pues tú eres una anciana. Ato. ¿Cuánto tienes? Yo tengo casi 20. Ahora en este mes cumplo años. Y vete, se ve más joven. Se ve más joven. ¿Y qué tú estudias? ¿Tú estás estudiando qué curso? En segundo todo. ¿Y tú? En la universidad. Estoy estudiando educación física. ¿Educación física? Es un tigre, le gusta esto. ¿Tú sabes para qué? ¡Ey! Llegale, ¿qué va a hacer? Educación física. Educación física. Mira, tú así. Esto. Estás oyendo, ¿eh? Es un tigre. Entonces, dígame, ¿qué tenemos de nuevo de los patrones? Pues, tengamos lo nuevo, como te dije. Es el tema nuevo que estamos promocionando. Se llama Vuelto Loco. Vuelto Loco. Es un tema con buena letra. Lo pueden escuchar niños de 5, de toda la edad, viejo, adulto. O sea, eso es para todo el mundo. Y una pregunta, ¿ustedes trabajan? Digo, ya tú das clase, educación. Estamos en eso, todavía no estamos dando clase. Pero... Estamos activos de todos lados. ¿Dónde trabaja usted? Yo trabajo allá, en mi casa. Hay una cafetería que se llama Nido de Amor, de mi mamá. Cecilia Martínez. Un saludo para ella, para mi madre. ¿Hacen batida? De todo. Baja para allá. Sí, oye, hace una tostada de pan de leña, número 1A. Pan de número 1. Mañana claro. A mi oficina, llévame, no tienen delivery. Claro, que te llevo eso. Mañana a mi oficina, Cortesía. Cuando yo llegue a las 10 de la mañana, que esté mi tostada de pan de leña con un jugo de naranja. Va por la casa de los patrones. Cortesía. Se caga de eso. No, pues, oye, en público se está grabando. Ya está grabado eso mismo ahí. No, pan de leña y una batida de zapote. Ok, de ya ustedes saben. Mami, vamos. Póngase activa mañana temprano. Vamos a tener que encaramarnos la bien, mata. Una batida de zapote. Me voy a desayunar con eso. Vamos a tener que encaramarnos la mata. Entonces, las redes sociales, el asunto de ustedes, YouTube, Twitter, Instagram. Así mismo es. Nos pueden contactar en Instagram, @lospatronesoficial. Esa es la cuenta personal del dúo de nosotros. Pues vamos a escucharlo cantar. Dime. También nos puede contactar al número 829-835-2297. Y un saludito, ¿no hay saludito? Un saludito a la familia mía que están activos, a la gente de uno. Así allá de la Santa Ana. Santa Ana. Un saludo a todos los que nos están viendo, sector Santa Ana. Son de uno. Tan nieve con nosotros. Tan nieve, clarinete. Tan frío, tú le llegas. Clarinete. Tan nieve, los patronistas. Oye, tan Polo Norte. Ey. ¿Qué? Pero, ¿ah? Polo Norte. Tan Polo Norte, que lo que. Ey, me gustó eso. Ay, esta juventud. Vamos entonces, los patrones, ¿cómo se llama el asunto? Los patrones, el tema Vuelto Loco. ¿Pero cómo así Vuelto Loco? Tú sabes, Roberto, óyete. Cuando tú estabas, ya tú eres un hombre casado, tú estabas en la juventud tuya. Sin ofenderte, tranquilo. Cuidado. Tranquilo, déjame terminar. Cuidado. Sin ofenderte, déjame terminar. Tú tenías pila de mujeres atrás de ti, vuelta loca. Porque tú estás atrás. No. Aunque yo esté casado, hay una pila de mujeres detrás. Ah, pues tú ves. Eso lo dijo él. Porque yo no tengo. No, yo sé que sí, pero yo no dije eso, para no meterme el medio. No, así, no, pues tú lo puedes decir. Ahora, yo soy para una sola. Así es, mujer.